Amigos de Locos por el Craudio, esta es una de las instalaciones que más me ha gustado que encontramos en esta edición del evento del Corsa Club León. Vean qué bonita instalación, todo el orden del cableado, la limpieza, la fabricación de los paneles. De verdad, mucha estética, mucha dedicación. Esta es una batería de litio, ahí con todo su cableado de tierras, corrientes. Está impresionante. Para alimentar este amplificador de Sundown Audio, para alimentar ese par de bajos, que chéquense, el aeroport está más grande que los conos de los subwoofers. Vean qué bonito se ve todo el cableado. También vemos dos amplificadores JL Audio de 4 canales para medios y agudos, que son de la marca Hertz, instalados en las puertas delanteras. Vean también la sombrerera, el detalle que le pusieron. Esto es un Chevrolet Corsa 2005 que llegó de la ciudad de Aguascalientes. Aquí podemos observar la zona del motor. Me gustó mucho todo el detallado en las conexiones. Obviamente requiere de muchos fusibles, hay hasta de 300 amperes, más para que sea una idea de toda la corriente que corre por ese cableado. Estarán de acuerdo conmigo en que hicieron un buen trabajo en toda la instalación. Además, el carro también luce muy bien, no tiene nada de accesorios exagerados. Muy discreto, muy sobrio, pero muy, muy bien detallado. El color de la carrocería es como, más o menos, como un color uva. Sus rines también, con sus birlos en tornasol. Este es el trabajo de las puertas, que tiene sus medios SPL Show de Hertz, con sus agudos. Evidentemente sí se requirió de ocupar mucho espacio para las cajas acústicas de los medios, y también le pusieron otros tweeters en las bases de los postes. Y ahora sí, amigos, los dejo con un pequeño demo de cómo se desempeña este sistema con esos bajos y ese amplificador de la marca Sundown. ¿Me ayudas con el nombre del taller que hizo el trabajo, por favor? Ok, el taller se llama Car Music. El dueño se llama Omar Silva y está en Aguascalientes, Aguascalientes. Yeah, people, I ain't got that kind of.